¿qué tal, amigos de Androidsys? Soy Francisco Ruiz una vez más y bueno, en esta ocasión estamos en el Mobile World Congress y nos hemos desplazado hasta el stand de LG en el Hall 3 para mostrarles el nuevo LG Watch Urban. Bien, un reloj inteligente que se desmarca definitivamente de Android Wear, ya que incorpora su propio sistema operativo basado en WebOS. Bien, es un sistema operativo en el cual vamos a poder instalar aplicaciones, igual que en Android Wear, aplicaciones de salud. Aquí veis cómo tenemos aplicaciones relacionadas con el deporte, como LG Geal, tenemos un práctico calendario, y bueno, está fabricado en acero y cuenta con tres botones. Si damos al botón del centro, vamos a entrar en la propia interfaz del reloj, que como veis lleva el logo de Audi, ya que desde el propio reloj vamos a poder controlar nuestro Audi. Si damos en la parte de arriba, en el botón físico que tiene en la parte de arriba, vamos a entrar en los toggles, donde vamos a poder controlar, por ejemplo, el nivel del brillo del reloj, el volumen, la conexión Bluetooth o Wi-Fi, incluso el modo coche. Si desplazamos, tenemos más como entrar en modo avión, micrófono, localización, etcétera, etcétera. La verdad es que es un reloj que sienta muy bien a la mano y es una apuesta muy alta por parte del LG en esto de los dispositivos o relojes inteligentes. El botón de abajo también sirve para ir para atrás. Si le damos al botón central, vamos a entrar en el menú de aplicaciones, donde por ejemplo vamos a tomarnos el pulso, ya que no podemos hacer muchas cosas porque no hay ningún reloj, no hay ningún smartphone conectado. Vamos a entrar, por ejemplo, a tomarnos el pulso. Yo creo que estará aquí en LG Hill. Le vamos a dar aquí y vamos a ver, por ejemplo, si damos a bio y ponemos el dedo en el sensor, cómo nos va a contar nuestras pulsaciones. La verdad es que es muy rápido en tomarlas, por lo menos en la prueba que yo he hecho antes, y como veis ya está subiendo el contador para tomarnos el pulso correctamente. Lo hace de una manera muy, pero que muy rápida. Como veis, ha dado 108 pulsaciones. Bien, la verdad es que es un reloj muy interesante, que suponemos que su coste rondará entre los 300 y 350 euros aproximadamente, y es una apuesta por situarse en lo alto de la cabeza de ventas de wearables, esta vez sin sistema operativo Android, ya que cuenta con WebOS.